Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sí. Al que venciere. Al que venciere, al que pase la prueba, al que sea capaz de vencer al diablo, al que sea capaz de vencer los miedos, los temores, la pereza, el sueño, en la oración, el que venciere. Le daré que se siente conmigo en mi trono. ¡Wow! 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 ¿No le parece sabroso? ¿Qué le daré? Le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Qué tal que usted agarre ese pasaje de la Escritura esta noche y comience solamente a leer eso y a creerlo, a creerlo, a creerlo, a creerlo? Yo sentado en el trono, en el reino de los cielos, eternamente y para siempre. ¡A bárbaro! Si lo creyera, mañana amanecería el hombre más feliz de la tierra. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Vamos a centrar hoy la atención del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 2 en adelante. Hoy nos presenta la palabra del Señor en este evangelio que acabamos de oír, la transfiguración del Señor. En esta transfiguración del Señor nos muestra lo que ustedes y yo vamos a ver más adelante en el reino de los cielos. Es un anticipo de lo que usted y yo vamos a disfrutar en el día de mañana. Y cuando hablo del día de mañana, significa cuando nos llegue la pelona. Ahí. ¿Qué es lo que vamos a disfrutar? La gloria de Dios.
Mire cómo dice San Marcos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Queridos hermanos, ¿por qué Dios permite que los apóstoles que estaban con él allí en la transfiguración, por qué permite que puedan disfrutar de esto? Para decirnos a usted y a mí que no podemos caminar hacia el cielo sin antes haber pregustado aquí en la tierra lo que se nos espera allá en el cielo. Dios, a través de su palabra, nos ha revelado a nosotros los misterios del reino. Nadie los conocía. Y Cristo viene a revelársenos. Él es la palabra que se hace carne, que viene a este mundo, se nos revela. ¿Para qué? Para que vivamos el plano sobrenatural. Existe el plano natural, que es el común de todos los mortales, de todos los seres humanos, pensar como todos los seres humanos, actuar como todos los seres humanos. Pero viene un plano sobrenatural, está por encima de lo natural. Y es, como dice Pablo, vivir según el Espíritu. ¿Y qué es vivir según el Espíritu? Pues Dios hace una carta y nos dice: yo sé que ustedes no pueden conocer esto porque no alcanza la mente a pensar la grandeza de mi poder, las maravillas que yo tengo para ustedes, de las cuales San Pablo llegó a decir, ni el ojo vio, ni el oído yo, ni ninguna mente humana ha podido pensar lo que Dios tiene preparado para el que le ama. Pero Él ha querido revelarlo, manifestarlo, para que ustedes y yo nos sentemos, eso es, a meditar, a reflexionar y anhelar los bienes futuros, eternos del cielo. Tristemente nosotros no hacemos eso, y como no hacemos eso, vivimos como el común de los mortales en el plano material. Y cuando nos exigen vivir en el plano sobrenatural, nos cuesta, no estamos acostumbrados. Cuando se nos exige vivir en el plano espiritual, no estamos acostumbrados. Al punto que nosotros llegamos a creer más en el plano espiritual malo que el plano espiritual bueno. O hablemos de otra manera, llegamos a creer más en los espíritus malos que en los espíritus buenos. Creemos más en el espíritu del demonio que en el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? La gente pareciera que está más convencida que el diablo existe a que Dios existe. O si Dios existe, está como muy lejos de nosotros y no lo vemos por ningún lado. En cambio, el diablo sí se hace sentir. Pero ¿cuál es el problema? El problema no es que Dios no exista, no es que Dios no se haga sentir. El problema es que usted y yo no estamos acostumbrados a dar el salto de lo natural a lo sobrenatural. Y lo sobrenatural, para llegar a vivirlo, tenemos que contemplar lo que está escrito. De ahí entonces la importancia de la palabra de Dios. Los santos. Antes de ustedes y yo han vivido muchas personas en la iglesia y han llegado a ser santos. ¿Qué los ha motivado a ellos a ser santos? La palabra de Dios y el creer en esa palabra, pero una creencia de convicción. Y lo ha llevado no solo a creerlo convencidamente, sino a anhelarlo con todo el corazón. Si hacemos un examen de conciencia, ¿será verdad que nosotros nos hemos sentado con la palabra de Dios a anhelar lo que Él nos promete? Aquí nos habla de que Jesús se transfiguró, mostró lo que es el reino de Dios a algunos de ellos. Y ellos se quedaron tan emocionados, una blancura tan grande, tan grande, tan grande, que en la tierra no hay comparación. ¿Qué tal que ustedes y yo comenzáramos a disfrutar de eso?
que el reino de los cielos sí existe, que el reino de los cielos es una realidad, pero que yo tengo desde ahorita que comenzar a gustar, a saborear. Ponga cuidado lo que sigue. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Ya... La vida espiritual es sabrosa. Se puede deleitar. Cuando los santos han gustado la vida espiritual, han caído en el éxtasis. ¿Saben qué es el éxtasis? El mayor placer espiritual que pueda existir. Ustedes y yo no vamos a morir y ni conocíamos la palabra éxtasis. Ahora, ¿qué cuento de gustar y saborear el éxtasis? El saborear las promesas de Dios, el saborear la palabra de Dios a tal punto que pierda el control y los sentidos para centrarme en este mundo, sino me traslado al otro mundo. San Juan, ¿se acuerda que San Juan lo dice en Apocalipsis 1:10? Caí en éxtasis el día del Señor. ¿Por qué nosotros no disfrutar de las cosas que creemos? Porque tenemos una fe de intelecto, pero no tenemos una fe del corazón. Aquello que Jesús dice: quien confiese con sus labios y crea con el corazón. ¿Se acuerda Romanos 10:9? Que confiese con sus labios y cree en el corazón, que cree con el corazón, será salvo. Nos falta la convicción, creer con el corazón y disfrutar lo que decimos, creer. Tenemos un tesoro, no lo valoramos. Tenemos, diríamos, la mejor comida, no la saboreamos. Tenemos el pan vivo bajado del cielo, que si lo creyéramos, lo saboreáramos. Tenemos las promesas más grandes, la vida eterna, el reino de los cielos, que si lo creyéramos. San Pablo le escribe a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 4, por allá en el versículo 16. Él escribe a los de Corinto, les dice que hay que pasar momentos duros, pero él también dice cómo se supera eso. ¿Qué dice el 16? Por tanto, no desmayamos. Escuche. Por tanto, no desmayamos. Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. Él mira la parte humana. Él compone las dos cosas: la parte terrena, natural, y la parte sobrenatural. La primera es la parte terrena, material. Esta parte material se va desgastando. Pobres misioneros. Vienen a misionar, pasan momentos de trabajo fuerte, calor, van por allí, van para acá, hasta se enferman, y la parte física, material, se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Ah, pero está la segunda parte. La parte espiritual a la que Jesús nos quiere llevar en la transfiguración. Que nosotros contemplemos la parte espiritual. Y dice que esa parte espiritual se va renovando día a día. Vamos a ver de qué manera. Sigue. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque los sufrimientos de este mundo, las angustias de este mundo, nos atraen a los que vivimos en el plano sobrenatural, en el plano espiritual, un peso de gloria. O sea, sabemos y estamos convencidos que aquí cargamos con una cruz, que cargamos con un peso, que sufrimos humanamente, pero que nos espera lo que vieron en la transfiguración. Jesús en su gloria. Una gloria nunca vista. Un resplandor nunca visto. Eso nos espera también a nosotros. Pero dice la palabra de Dios, ¿cuándo? Cuando hemos sido capaces de soportar los sufrimientos, las angustias,
los compañeros, los otros misioneros, cuando hemos sido capaces de sufrir por los demás, por amor a Dios, como decíamos ese rato en la enseñanza, entonces nos espera un caudal de gloria, algo que nadie puede parar y algo que nos va a llenar plenamente, nos va a sobrepasar y que nos va a llevar a decir como Pedro, cuando lo meditamos, cuando nos convencemos de eso, cuando lo creemos, qué bueno es estar aquí. Ahí podríamos llegar. Eso se alcanza en la oración. Y nosotros en la oración sincera, profunda, reposada, en la oración concentrada, deberíamos llegar allá a contemplar en la oración la gloria de Dios, el reino de los cielos, lo que Él nos manifiesta a nosotros aquí en la tierra, un pregustar lo celeste, al punto que podamos decir cuando estamos en la oración, ¡ah, qué rico es estar aquí! Pero ahí no hemos llegado. ¿A dónde hemos llegado nosotros? ¡Qué aburrido es estar aquí! ¡Ay, qué sueño! ¡Ay, qué pereza! Tengo otras cosas que hacer. No llego al otro plano, al plano sobrenatural. Nuestra oración es el ejercicio de pasar de lo material a lo espiritual, del plano natural al plano sobrenatural. Es el ejercicio espiritual, pero no lo estamos haciendo correctamente. Entonces nos quedamos truncados, no remamos mar adentro, no vamos a la experiencia con el Señor, nos vamos a morir. Y como dice el Papa, no hemos tenido un encuentro personal con Cristo. Y ese se encuentra como los apóstoles. Cuando fueron a orar allá a la montaña, Él se transfiguró. Y allí vieron la gloria del Señor. Cuando usted y yo somos capaces de orar, cuando somos capaces en oración ofrecerle los sufrimientos y angustias de la vida, sabemos, gustamos y saboreamos ese caudal de gloria que dice Pedro, aquí quiero estar. Sigue. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Qué es el plano sobrenatural? No mirar las cosas que se ven, pero sí mirar las que no se ven. Traducido al castellano, no miro con los ojos del cuerpo, comienzo a ejercitar los ojos del alma, los ojos de la fe. ¿Y cómo hago yo para ejercitar esos ojos? Leo la palabra, escucho las promesas y creo en las promesas de Dios, diciendo, es imposible que Dios mienta. Y lo que está aquí, yo lo creo a ciegas. Sigue. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Y por qué no vemos las que no se ven? ¿Y por qué no vemos las que son eternas? Porque no creemos. Nos da miedo. Nos da miedo. La fe nos obliga a lanzarnos. A lanzarnos. Solo porque creemos en la palabra de Dios. Punto. Sin exigir explicaciones. Sin darle tanto a la razón. Sino lanzarme. Creo. Punto. ¿Ustedes no se dan cuenta que hay personas, la mayoría de esta gente que estudia la Biblia, pero que la estudia como materia, que la estudia simplemente como teología, intelectualmente, esas personas no logran llegar al encuentro con Cristo? Porque le dan mucho a esto. Y se quedan mirando si esto fue histórico o no fue histórico. Si esto sucedió o no sucedió. Si esto es original o esto viene después. Si esto fue escrito en arameo o esto fue escrito en griego. Si esto, a mí qué me importa todo eso. A mí lo que me importa es qué dice. Y lo que dice yo lo creo y punto, ya se acabó.
Y es entonces cuando yo comienzo a saborear y a gustar la palabra del Señor. No ando mirando las otras cosas que me perturban y que me dañan. Porque lo que está escrito ahí es para que nosotros creamos y al creer alcancemos la salvación. No me pierda ahí. Está escrito en Juan 20, 30. San Juan 20, 30. Todo esto que está escrito aquí tiene una intención. Y usted y yo debemos acercarnos allí para poder experimentar lo que experimentaron los apóstoles. Ver en esta misma vida la gloria de Dios. Comenzar a saborearlo. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para que creyendo tengamos vida. Hermanos, ustedes y yo tenemos la palabra de Dios, incluso leemos la palabra de Dios y eso no es problema. El problema es que no creamos en la palabra de Dios, que no apostemos a ella, que no creamos en su promesa. Él nos reveló todo, basta con creerlo. Si lo creo, listo, digan lo que quieran los demás, pero yo creo en la palabra. Seguimos entonces con San Pablo, que va diciendo, nos proporciona un caudal de gracia cuando sufrimos por Cristo y comenzamos a ver ya no lo material, sino comenzamos a ver lo que no se ve, porque las realidades materiales que se ven son pasajeras y las realidades espirituales que no se ven son eternas, y ahí está la gloria de Dios. Sigue. Porque sabemos, ahora mire Pablo, él lo invita a vivir, dice, abran los ojos espirituales para ver las realidades espirituales que vio Pedro, Santiago y Juan. Vean, abran los ojos que abrieron ellos para ver la gloria de Dios. Y él dice, si abrimos los ojos materiales vamos a ver solamente lo que es pasajero. Si abrimos los ojos espirituales vamos a ver lo eterno. ¿Ya abrieron los ojos espirituales? Entonces sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se hiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Si lo creyéramos, seríamos los seres más felices de la tierra. Si lo creyéramos, sabríamos por qué como misioneros andamos misionando. ¿Y por qué nos sacrificamos? ¿Y por qué aguantamos? ¿Y por qué hacemos esto? ¿Y por qué hacemos aquello? Porque sabemos que cuando esto se desmorone, Dios nos tiene preparado en el cielo una mansión eterna no hecha por manos humanas. ¿Qué quiere más? ¿Quiere pollo licuado con pitillo? No hay mejor, no hay nada mejor que esto. Pero eso lo vio Santiago, Pedro y Juan. Lo vieron en la transfiguración, la gloria del Señor, pero en oración. Jesús se lo reveló y nos lo revela a nosotros a través de su palabra. Y nos lo revela a nosotros a través de la oración para que ustedes y yo mantengamos una fe firme, sólida, segura, para que nos deleitemos. Y no andemos mirando si aquel cree o no cree. ¿A mí qué me importa? A mí lo que menos me importa es que ustedes crean. Si no quieren creer, es problema de ustedes. A mí lo que me importa es yo creer. Eso es lo que me importa. Y por eso ustedes ven que ando por el mundo entero y le predico a la gente y me importa un comino si creen o no. Lo que sí me importa es yo creerlo. Y lo disfruto. Y lo saboreo. Y porque lo disfruto y lo saboreo, quisiera que ustedes también lo disfrutaran y lo saborearan. ¿Eh? Incluso cuando a mí me dio eso que estaba por ahí, que se llevó mucha gente, la gente temblaba de susto, eso. Ese es el COVID. Yo dije, yo quiero disfrutarlo. Y 2 días me preparé porque yo dije, me voy a morir y no voy a ir al hospital.
Yo creo en Dios y yo sé que Dios nos va a ayudar. Y por allí mi tía me hacía unos vapores y marina. Y ella decía, pues yo estoy esperando la muerte, señora, yo quiero disfrutar ese momento cuando dé el paso. ¡Ah, Dios, Dios, Dios! Yo quiero disfrutarlo. Pero yo hablaba solito. Leía la palabra de Dios y hablaba solito con Dios y le decía, Señor, yo quiero disfrutarlo. A mí no me importa que la gente esté asustada con el coronavirus porque se va a morir. Yo sé que yo nací para morir y el que no quiera morir, que no nazca. Pero yo lo quiero disfrutar porque yo creo que existe un cielo. Yo creo que existe un paraíso. Yo creo que existe la vida eterna. Si los demás no lo creen, no me importa, Señor. Yo quiero disfrutarlo. Ayúdame, ¿sí? Sí, dame la fuerza. Y estaba preparado. Yo decía, dos días que yo dije, hoy me llega la pelona. No podía respirar. Estaba listo. Ya si no iba al médico, según la gente, si no me ponía no sé qué, si no me ponía no sé qué más, me iba a morir. Y dije, yo me muero el día que Dios quiera, ¿no qué? Él le dice, Señor, bueno, está bien. Si me quiere llevar, aquí estoy. Pero déjame gustar la muerte, saborearla. Y si quiere que todavía le amargue la vida a los evangélicos y a los católicos, entonces déjeme vivir otro ratico. Y mira, fue curioso, ¿no? Fue curioso. Porque entonces comencé, sentí mejoría y me levanté y no me morí. Y aquí estoy. Pero había una esperanza, había una ilusión. No estaba triste, no estaba amargado. Estaba decidido a ver cómo es la cosa de más allá. Porque a mí Jesús no me ha fallado. Todo lo que Él me ha prometido y yo le he creído, Él lo ha cumplido. ¿Saben qué es la cita que a mí más me emociona de la Biblia? O últimamente, tengo como un mes que estoy que... Ay, todavía no le pierdo el sabor. Cada día le más sabor y más sabor y no se le, como que no se le acaba el sabor. Adivinen cuál. Esta que dice Jesús cuando va alguien y le dice, Señor, no sé, y le dijo, sane, me dijo, o que le sanara a él. Y Jesús le dice, ¿crees que puedo hacerlo? Y le dice, sí, Señor, yo creo que tú puedes hacerlo. Que te suceda como has creído. ¡Ah, bárbaro! ¿Sabe qué significa en castellano? Te doy un cheque en blanco, pon la cantidad. Y que te suceda como has creído. Y a mí me emocionó eso, porque yo decía, si Jesús dice que te suceda como has creído, pues yo voy a... Me dio un cheque en blanco, yo lo voy a llenar. Yo sé que me levanto del coronavirus. Y dijo Dios, que te suceda como has creído, me levanté. Yo sé que toda mi familia, yo sé que mi pueblo, aunque no tenga tapaboca, aunque no se ponga vacuna, Dios lo va a liberar de eso. Y el mundo entero, aunque no lo crea, yo sí lo creo. Me diste un cheque en blanco. Que te suceda como has creído. Yo lo creo. Y aquí tengo los testigos. Nosotros celebrábamos la misa escondida. Y no usábamos tapaboca. Y atendíamos 2,000 personas diarias que iban viajando para otros países. Venía la policía, la guardia, me amenazaron que me iba a meter preso. Los doctores, no sé qué, que el pueblo se iba a acabar, se iba a destruir, todo el mundo se iba a morir. Y yo decía, leía la palabra, que te suceda como has creído. Pues yo no creo que todo el mundo se va a morir con esto. Que te suceda como has creído. Pues yo creo que Jesús tiene poder para lograrlo. Y adivinen qué, sucedió como yo creí. Seguro que sí. Pruebas tengo, testigos tengo. Claro, me dio un cheque en blanco, yo no iba a ser bobo. Yo no iba a poner una miniatura ahí. Ay, Señor, que me den otro tapabocas para que no me pegue el coronavirus. No sea bobo. No, yo puse bastante, no es que me den un cheque en blanco, ¿para qué me dan un cheque en blanco a mí? Y de ahí me cambiaron para otra parroquia y llegué y puse un cheque en blanco en la parroquia donde estaba.
Aquí nadie se pone tapaboca. Aquí creemos en Dios y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios. Y lo hicimos. Y que te suceda como has creído. Como creí, así sucedió. Pero aquellos que creían que si no ponía el tapaboca, se moría. Así sucedió. Que te suceda como has creído. ¡Oh, no! Claro. Y respeté la decisión de cada uno. Porque es la decisión de creer o no creer. Pero el cheque en blanco está. Decida qué vas a creer. Si decide que el coronavirus es el que manda y es el que te va a matar, que te suceda como has creído. Si crees que toda la comunidad y toda la familia se va a destruir, que te suceda como has creído. Tengo los videos, no los he montado. Porque usted sabe que eso era prohibido montar en coronavirus. Algo que fuera en contra de la pandemia. Y yo en las misas, mire, y lo firmé, está firmado. No cree que esto es cuento, está firmado. Y le reuní a la gente. Y pronto los voy a montar, pronto. Para que ustedes vean cómo era la cosa. Para que vean que me dieron un cheque en blanco. Lo creí. Y hoy les puedo decir a ustedes que Dios no falla. Cuando el mundo entero, incluso hasta los obispos y los curas decían que eso era imposible, que ahí ni Dios, cerremos las iglesias, porque ni Dios puede. Así creyeron, así les sucedió. Pero como yo no creía eso, entonces me sucedió como yo creí. Y qué raro, ¿no? Porque alrededor de los otros pueblos se murió muchísima gente. Y yo iba y confesaba a la gente que estaba enferma y lloraba por ellos. Sin tapabocas, sin nada. Me di cuenta que Jesús tiene razón. Y que ustedes y yo podemos vivir la parte sobrenatural. Eso es sobrenatural, eso no es normal. Eso no es normal. Claro que no. Lo normal es que se muriera todo el mundo y el pueblo se acabara como profetizaron esos falsos. Y es mentiras. El pueblo sigue vivo. Allá está Puerto Nuevo, vayan y miren. Allá está la Florida, vayan y miren. No se murieron, no se acabaron. Les cuento un cuento aquí. Todo el mundo andaba sin tapabocas, menos los curas. Todo el mundo creía que Dios lo... Claro, yo les predicaba. ¿Sí? Y yo les predicaba y les confiaba y les mostraba con la palabra de Dios. ¿Por qué creíamos? Y todo el mundo creía, menos los curas. Así era. Ahí está mi compadrito que lo diga. Que en ocasiones tuvo que celebrar él y otros por ahí la liturgia de la palabra, porque los curas dijeron que si la gente no se ponía tapabocas no iban, porque se iban a morir, y algunos se murieron usando tapabocas. Y nosotros así. A mí me encanta la frase de Jesús: que te suceda como has creído. Pero ¿qué has creído? ¿Qué has creído? Los apóstoles creyeron que un día iban a ver la gloria de Dios, y hoy ustedes y yo sabemos que están en el cielo. Y lo han logrado y la iglesia los ha canonizado porque han contemplado la gloria del Señor. Eso que Jesús le dio a pregustar a los apóstoles. Pero ¿por qué usted y yo no lo gustamos? No tenemos tiempo. Pero ojo, si alguien te dice vamos para la playa, usted comienza a maquinar, para la playa tengo que llevar traje de baño, tengo que llevar esto, tengo que llevar aquello, tengo que y comienza a maquinar y a imaginarse cómo ir para la playa. Bronceador, todas las cosas. Si la novia te dice vamos a encontrarnos en tal lugar, tal día, y va planificando todo, ¿o no? Y si Dios te dice nos vamos a encontrar en tal parte, les tengo preparado esto. ¿Será verdad? Eso hasta mentira es. Porque yo he escuchado gente que dice que muerto el perro se acabó la sarna. ¿Y acaso usted es un perro? No. ¿Por qué no creer? ¿Por qué no creer en el Señor si tenemos tan grande nube de testigos, dice la palabra de Dios, que lo han vivido, que lo han creído? ¿Por qué nosotros no, hermanos? Pero somos misioneros. ¿Misioneros de qué? ¿Misioneros de qué? ¿De la buena noticia? ¿De las promesas del Señor? ¿De la palabra de Dios?
aquellos que vienen a ser luz del mundo y decirle al mundo, existe un Dios que nos ofrece después de esta vida, eso se llama buena noticia, evangelio. Después de esta vida nos ofrece la vida eterna, y el que cree en Cristo, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en Él, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Nah. Al punto que hay misioneros que no piensan en la muerte porque les da miedo. Y están casi que convencidos que todo el mundo se va a morir menos ellos, van a vivir 1000 años o más. Sí, sí. ¿Y cuántos años tienes? Yo tengo 80 años, pero yo todavía no me muero. O yo tengo tantos años, pero yo todavía no me muero. Se va a morir el otro, pero yo no me muero. No pensamos en la muerte, porque no anhelamos las cosas del más allá. Deberíamos pensar todos los días, al menos 7 veces al día, en que tengo que morirme. Y antes de acostarme, antes de quedarme dormido, decir, tengo que morirme. Y voy a hacer un ejercicio. Me voy a acostar. Ese ejercicio no lo pide Jesús. Jesús nos enseña que la muerte es un quedarse dormido. Lázaro no está muerto. ¿Lázaro está? Dormido. Voy a despertarlo. Ah, Señor, si está dormido, se sanará. Jesús le dijo, tontos, están muertos. Están muertos, pero lo voy a resucitar. 4 días después. Está diciendo, ¿qué es la muerte? Nada, como cuando usted se acuesta a dormir. ¡Ah, qué rico, tremendo sueño! ¡Ah! Esa es la muerte, según Cristo. La niña está dormida, se reían. Pero para nosotros, la muerte es una desgracia. Pero Cristo la dibujó como dormir. ¡Qué rico es dormir! Pero ¿sabe cuándo es más rico? Cuando usted tiene más sueño. ¡Más rico! Cuando usted anhela el dormir, cuando usted lo desea, cuando usted lo disfruta, más rico es. Cuando usted es capaz de disfrutar lo que disfrutaba Pablo, sabemos que cuando esto se acabe, Dios no tiene una mansión eterna en el cielo. ¡Ah, bárbaro! ¿Dónde estará la muerte que se apure para irme con ella? No hay ningún problema. Me voy con él. Y entonces Pablo dice en Filipenses 1, ¿cómo es? 1:21 por ahí. ¿No? ¿Ah? ¿Cómo? Ah, ese es Cristo. Pero Pablo, a Juan 14:1 dice Jesús. Pero en Filipenses 1:21 es. A ver. Porque para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir no son las cosas materiales. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Tenía sueño, ¿no? Deseaba el sueño. Estoy cansado, quiero irme a descansar. Quiero irme a dormir. Por eso cuando alguien muere, ¿qué decimos? Está dormido. Déjelo descansar en paz. Está dormido. Porque para mí morir es una ganancia. ¿Pablo estaba loco? ¿Se la había fumado verde? No, era un hombre que creía en las promesas de Dios. Para mí vivir es Cristo y la muerte una ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Ya me pone entre problemas. Si tengo que seguir todavía trabajando aquí en la tierra, entonces no sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Teniendo deseo de partir. Repítalo. Teniendo deseo de partir. Véanlo. Teniendo deseo. Subrayen la palabra deseo. Otra vez. Teniendo deseo. Otra vez. Teniendo deseo. Igualito que los misioneros en el coronavirus. Teniendo deseos. De partir. De partir. ¿Por qué? Y estar con Cristo. Porque creo convencidamente que voy a estar con Cristo. ¡Qué mentiras! Que ustedes no creyeron eso. Que ni siquiera fueran a misa por eso. Porque no querían morirse. Que no recibieron a Cristo, al Salvador del mundo. Cerraron las iglesias para no recibir a Cristo. Porque no saben que el morir
es estar con Cristo. Que la muerte es una ganancia. ¿No se dan cuenta que los curas que le predicamos a la gente que existe un cielo, que Dios existe, que la vida eterna, fueron los primeros que mandaron a cerrar la iglesia? Y eran los primeros que estaban encerrados en medio de cuatro paredes, que no confesaban a la gente, que le prohibían a la gente orar, ir a la misa y todo eso. ¿No se dieron cuenta? ¿O por aquí no sucedió así? Por allá en mi tierra sucedió así. Qué triste, ¿no? Qué grande fe, ¿no? Qué grande esperanza. Nos falta tener la confianza de los apóstoles. Y nos falta haber tenido un encuentro personal con Cristo donde podamos ver con los ojos de la fe lo invisible, la gloria del Señor, y deleitarnos ahí para decir como Pablo, como Pedro, ¡ah! ¡Qué bueno, qué rico es estar aquí! Hagamos tres cosas. De aquí no me quiero ir. O como Pablo, quisiera morir para estar con Cristo. Para mí la muerte es una ganancia. Misioneros, este mundo es así. Pasajero, se va. Hoy somos, mañana no. Somos como la flor del campo, dice Pedro. Hoy somos y mañana no. ¿Para qué nos dio Dios la oportunidad de esta vida? Para comenzar a disfrutar desde aquí el cielo. Para anhelarlo, para saborearlo, para gustarlo. Se mueren los que no lo gustan y se mueren los que lo gustan. Se mueren los que no lo anhelan y se mueren los que lo anhelan. Pues vamos a gustarlo. ¿Y cuándo nos vamos a morir? ¿El día antes o el día después? Ni el día antes ni el día después. De Jesús se dice que un día lo agarraron para lo iban a matar a piedra. Pero no lo mataron y él se fue por medio de la gente y se le escapó porque no había llegado. Otro día lo iba a tirar por un barranco para abajo para matarlo. Pero él se les escapó y se le fue porque no había llegado. Y después dice, llegada la hora, no dice, le dio un infarto, murió de cáncer. Dice, lo mataron. ¿Cuándo? ¿El día antes o el día después? Cuando llegó la hora. ¿Cuándo va a morir usted? Cuando llegue la hora. ¿Cuándo me voy a morir yo? Cuando me llegue la hora. La gente no lo sabe. Entonces la gente anda asustada pensando que va a alargar con el susto un poquito más la vida. Necesitamos creer en la transfiguración de Cristo, anhelarlo, creerlo. Y luego dice Jesús, le dice a los apóstoles, esto no se lo cuenten a nadie hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Cuando el Hijo del Hombre resucite, ustedes se lo van a contar a la gente, para que la gente crea que así como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Que así como Él estuvo en la gloria y le mostró la gloria a los apóstoles, nosotros también vamos a estar en su gloria y vamos a disfrutar de esa gloria para siempre. No me voy a encadenar porque no, la misa no era para predicar. Pero voy a terminarles con Apocalipsis 3, por allá creo que es el 20. Escuche 20, 21. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere. Al que venciere. Al que pase la prueba. Al que sea capaz de vencer al diablo. Al que sea capaz de vencer los miedos, los temores, la pereza, el sueño. En la oración, el que venciere. Le daré que se siente conmigo en mi trono. ¡Wow! 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 ¿No le parece sabroso? ¿Qué le daré? Le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Qué tal que usted agarre ese pasaje de la Escritura esta noche y comience solamente a leer eso y a creerlo? Yo sentado en el trono, en el reino de los cielos, eternamente y para siempre. ¡A bárbaro!
Si lo creyera, mañana amanecería el hombre más feliz de la tierra. La mujer más feliz de la tierra, y le diría al marido: mamita, ¿y qué le picó? ¿Qué bichito le picó? Soy feliz. Soy feliz. ¿Por qué? Porque Cristo me promete que si yo venzo, no me dejo derrotar, lucho hasta el final, Él me va a sentar en el trono del reino de los cielos. Repítelo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Dígalo. Sí se puede. Sí se puede. ¿A dónde tenemos que llegar? A sentarnos en el reino de los cielos, en el trono. Ah, entonces no somos bobos, no somos tontos. Entonces somos inteligentes. Vale la pena dejarlo todo. Vale la pena ser misionero. Vale la pena aguantar, soportar, perdonar. Vale la pena cargar la cruz y seguir a Cristo. Vale la pena sufrir con amor. Porque aquí vamos a sufrir un poquitico. ¿Cuánto tiempo vamos a sufrir? ¿Cuánto le queda a usted de vida? ¿Puede ser una hora? ¡Ay, es que me quedan muchos años! Tonto, si se muere hoy. ¿Puede ser? ¿Otra vez? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Nos vamos a sentar con Cristo en el reino de Dios en su trono. Eso fue lo que vio Pedro y eso fue lo que vio Santiago y Juan. La gloria del Señor, donde usted y yo estamos llamados. Y extasiados dijeron: ¡Naguará! ¡Qué hermoso es estar aquí! Aquí quiero quedarme. Tres chozas, por favor. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Y para ellos? Pues estando con Jesús, ellos iban seguros. Ellos seguro. Ellos estaban con Jesús, ya sabían que estaban con Jesús. Allá iba. Donde está el Señor, ahí vamos a estar nosotros. Papá Dios, gracias. Gracias porque a través de la transfiguración nos ha mostrado hacia dónde nosotros caminamos. Ayúdanos simplemente a creerlo, a anhelarlo, como San Pablo, para un día lograr alcanzarlo. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.